Hoy ya, bueno, queda un minuto, mañana nuestra querida princesa de Asturias va a jurar la Constitución. ¿Y cómo va a jurar la Constitución? Pues va a jurarla sin su abuelo, sin leer discurso, sin nada de estas cosas. Pero es que además, amigos, los socios de Sánchez, atención, plantarán a la princesa Leonor en su jura de la Constitución. Y es más, le voy a leer otra noticia. No solo los socios de Sánchez, porque dice, Moncloa resta importancia al plantón de tres de sus ministros en la jura de la princesa Leonor. ¿Esto cómo se entiende? A ver, vamos a ver, sátrapa. Que tres ministros de tu gabinete no cumplen con su obligación a ir a la jura de la futura jefa del Estado español. Es que en cualquier lugar, amigos, en cualquier lugar, lógicamente, si esto fuera un gobierno medianamente normal, esos tres ministros estaban fuera. Fuera. Porque en esta situación, señor Dalmau, tienen una misión que tienen que cumplir y sobre todo tienen que cumplir su labor institucional y su labor institucional como ministro de España le obligan a estar en la jura de la princesa Leonor, porque si no, que dimitan. Si no saben cumplir su misión institucional, que dimitan. Bueno, además es que es inherente al cargo, ¿no? Así lo especifica precisamente. Además, el reglamento también de las Cortes lo especifica clarísimamente. Forman parte del gobierno y como gobierno pues tienen la alta representación que en este momento, aunque sea un gobierno en funciones, se dictamina a través de las Cortes españolas, ¿no? Que no es nada más que, desgraciadamente para nosotros, el órgano de representación de la soberanía nacional y, por lo tanto, de los españoles. Menudos elementos hay por ahí. Pero dicho esto, yo lo que quiero decir es que se les debería de caer la cara de vergüenza, porque aunque fueras republicano, aunque fueras monárquico, aunque fueras de derechas, de izquierdas, de aquí o de allá, tienes que estar. Es que un diputado raso tiene que estar. Luego intervendrá, no intervendrá, dirá o no dirá, pero como elemento patrimonial de la soberanía nacional, tu obligación es estar. Tú no eres un elemento autónomo dentro de lo que representa la unidad y la soberanía nacional. Tú eres un elemento de representación. Lo que tú no puedes hacer es coercitivamente intentar de alguna manera que por tu inasistencia se vaya a eliminar una institución que en este momento existe y que a lo mejor nos es muy útil precisamente para defender la idea de la unidad nacional. Repito, seamos republicanos o monárquicos, de derechas, de izquierdas, o de aquí o de allá. Pero el problema ya no es este. El problema es que en sí mismo, tú mismo estás traicionando los valores de representación que tú tienes. Porque en la representación que tú tienes, el no asistir ante la jura de lo que podría ser la próxima reina de España en este momento, la princesa Leonor, lo que está representando es que tú mismo quieres rebelarte directamente contra todo aquello que en este momento te está pagando a ti tu sueldo. Pues amigos, vamos a ver el siguiente vídeo porque es un cruce de reproches entre bloques por la ausencia en la jura de la Constitución de la princesa. Ahí lo vamos a verlo. El acto de la jura de la Constitución de la princesa Leonor en el Congreso de los Diputados está centrando los reproches entre bloques y entre partidos. Con todo ya en marcha, el PP ha cargado contra el jefe del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez, acusándole de callar y permitir la ausencia de ministros de Podemos, además de socios como Junts, Esquerra o PNV, a la jura de la Constitución de la princesa este martes. Al Partido Popular no nos sorprende en absoluto que aquellos que se sitúan fuera de la unidad de España y que además lo que buscan justo es destruir aquello que nos une, pues participan y quieran estar presente en algo tan importante que sobre lo que se cimenta el futuro de la unidad de España, como es la jura de la Constitución por parte de la princesa de Asturias. Vox, por su lado, ha acusado a los socios de Pedro Sánchez de enturbiar la jura de la Constitución al no acudir al acto en el Congreso. Porque despreciar a la corona es un ataque a España. Los de siempre, separatistas, filoterroristas y la extrema izquierda, van a despreciar a un símbolo de nuestra democracia y al mayor símbolo de la unidad de nuestra patria.
Por su lado, desde Esquerra Republicana han confirmado que ningún miembro de la formación acudirá a la jura, así como tampoco lo hará ningún miembro de Podemos, ni diputado ni ministra. Ninguna de nuestras ministras ni ninguno de nuestros diputados asistirá a un acto que pretende blindar la monarquía durante décadas, una monarquía que nadie eligió. Y es que el de mañana no es un acto más, no es un acto cualquiera. Como digo, es un acto que lo que pretende es blindar esa monarquía y la sucesión dinástica. Y desde luego Podemos no va a formar parte de esa operación. Desde el ala del PSOE en el gobierno no han querido entrar a valorar la ausencia de estos partidos ni de los ministros, y lo que se ha destacado es la trascendencia histórica y simbólica de esta ceremonia. Es un hito muy importante que, como saben, está contemplado en la Constitución española. Es una ceremonia de gran trascendencia histórica, simbólica, desde luego también con una dimensión jurídica importante. Así lo hemos abordado, queriendo dar también y demostrar con ello la fortaleza de nuestra democracia. De esta forma, tanto Esquerra Republicana como Junts, como Euskal Herria Bildu, PNV, Podemos y BNG se quedarán fuera de esta ceremonia que tendrá lugar en el Congreso de los Diputados. Pues dice el de Bildu, dice una monarquía que nadie ha elegido. Bueno, pues sí, es que casi el 86% aprobó la Constitución y la monarquía parlamentaria. A ver si te enteras. Este es el que vendía las chuches, que vive a costa de todos ustedes, como una garrapata ahí agarrado. Vete a vender chuches y déjanos tranquilos. Señor Jara, ¿qué opina usted? Su Alteza Real, la Princesa de Asturias, Viana y Gerona, es hoy, vamos, ya hoy, día 31, una mujer joven, preparada, con una magnífica formación y la que le está viniendo, una bellísima española, y le temen más que a un nublado, por eso no la dejan hablar. Es una buena noticia que esta izquierda traidora, obscenamente traidora, de alta traición, no dejen hablar a su Alteza Real. Y lo hacen porque la temen, temen su naturalidad, temen su formación, su saber estar, su belleza, su atractivo personal, lo temen y por eso la bloquean. Porque esto es una orden de Moncloa, O sea, que no esté don Juan Carlos, doña Sofía. Esto es una orden de Moncloa. Que esté ella mañana no pueda intervenir, como sí hizo su padre. Esto es una orden de Moncloa, del sátrapa de la Moncloa, de Nerón Sánchez, de este dictador bolivariano que nos lleva al abismo. Y después, señores de esta magnífica emisora, tomen nota de los que no estén mañana, porque todos... Todos están en la lista de los altos traidores al reino de España y a la sociedad española. Tomen nota. Los que no están, están traicionándonos a todos. Nos quedan 30 segundos. Vale. Pues nada nuevo bajo el sol. Era absolutamente previsible lo que va a pasar mañana, pero exactamente igual que cuando empezábamos hablando del tema de la amnistía, era previsible la etapa en la que nos encontramos. Creo que ceder a los intereses de Moncloa desde el punto de vista de la corona son ellos los que más daño le están haciendo a la institución. Desde luego mañana tenía que hablar, desde luego mañana tenían que estar los eméritos, y si alguien no quiere estar, se deberían de tomar las correspondientes medidas. Pero como eso no sucederá, seguiremos poniendo en cuestión la corona de ahora en adelante.